Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a conectar nuestra página web creada con WordPress con Google, ya que Google está constantemente cambiando las cosas y ahora resulta que necesitamos el Google Analytics 4. Bueno, pues para poder conectarla y ver las visitas que tiene y poder gestionar un montón de cosas con directamente Google, vamos a ver cómo se hace paso a paso. Así que venga, vamos allá. Lo primero que siempre os digo es que cualquier página web o cualquier modificación o algo que vayáis a instalar, en este caso un plugin que vamos a instalar, yo lo que hago siempre es una copia de seguridad. Yo os recomiendo siempre que se haga una copia de seguridad con el programa All-in-One WordPress Migration. Si no sabéis cómo se hace una copia de seguridad, os dejo un vídeo aquí arriba. ¿Y ahora qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues es irnos a una pestaña del navegador y confirmar que estamos logueados en Google con una cuenta de Gmail, una cuenta de Google. Vamos, que tenemos acceso a todas las herramientas de Google. Eso es importante para que en este navegador, digamos, el que predomina es tu cuenta de Google. Bien, entonces ahora vamos a volver otra vez a la web. Nos vamos a ir al escritorio. Del escritorio nos vamos a venir a plugins y añadir nuevo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar el plugin que necesitamos. Vamos a escribir Google y aquí nos aparece esta suite que tiene Google, que ya directamente nos va a conectar, pues como veis, el Search Console, el Google Analytics y todo junto. Como veis, tiene más de 3 millones de instalaciones y es el todo en uno que vamos a utilizar. Le vamos a dar al botón de instalar ahora y cuando termina le damos a activar. Aquí ya nos aparece este cartelito donde nos invita a que terminemos la instalación. Bueno, le vamos a dar aquí. Y recordar que tenemos que estar logueados, como os he dicho antes. Y una cosa que quiero comentar es que voy a hacer una instalación súper básica. Muchos de vosotros en comentarios me diréis, ah, sí, pero es que esta opción había que haberla activado o el otro. Vamos a ver, yo estoy simplemente enseñándoos un poco por encima cómo poder conectar Google Analytics 4 sin entrar en mucha materia. Si queréis algo mucho más, me lo comentáis. O directamente buscáis algo más específico sobre Google Analytics 4. Pero bien, yo lo que quiero es que salgáis del paso y tengáis conectado Google con vuestras visitas y todo en una página web sin muchas complicaciones. Bien, dicho esto, vamos a activar esta casilla. Si queréis ayudar a que se mejore con las estadísticas y tal, pero bueno, yo creo que no es necesario. Le damos a siguiente. Aquí ya veis que nos está diciendo que con qué cuenta queremos vincularlo. Por eso estábamos vinculados antes directamente en el navegador. Vamos a aceptar esta de aquí. Le aceptamos todos. Os recomiendo que si queréis ir leyendo qué permisos le dais a Google y demás. Pero bueno, total, San Google va a hacer lo que le dé la gana. Continuamos. Nos comenta que lo va a verificar. Aquí vemos ya los pasos que nos va dando. Vamos a verificar. Que sí, que sí. Que dale, dale. Adivina. Y esta parte ya es más interesante. Seguimos. Otra vez nos pide permisos. Aceptamos. Nos leemos minuciosamente todo este tochazo de texto. Y aceptamos. Y nos dice que hemos creado una cuenta de Google Analytics sin tener que salir ni siquiera de nuestro WordPress. Esto antiguamente teníamos que irnos a Google, teníamos que ir a la web de Analytics, registrarlo todo, conectar la página. Era un poquito más rollito, ¿vale? Pero ahora, como veis, desde aquí mismo y con la propia herramienta de Google ya nos crea, digamos, todos los perfiles. Bien, le vamos a dar aquí. Y nos manda al escritorio de Google dentro de nuestro propio WordPress, dentro de la herramienta del Sitekit. Bien, aquí tenemos que tener un poco de paciencia porque, como veis, ahora va a tardar incluso algún día en darnos información de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Ya me ha pasado en otras webs que, aunque carga ahora, ahora mismo lo que hay que hacer es esperar a que termine de indexarse bien toda la información con Google y que nos empiece a reflejar aquí una serie de datos. Y si nos vamos al escritorio, vamos a ver que aquí ha aparecido un módulo nuevo, que no lo podemos arrastrar para acá, ¿veis?
y aquí cuando empiece a tener información os va a dar todas las visitas y toda una serie de datos muy interesantes y muy gratificantes si eres de los que tienes tráfico y van entrando gente en tu web. Así que la verdad es que este plugin está fantástico. 346 minutos más tarde. Y como veis, el proceso no ha sido demasiado tedioso. Este plugin está fantástico. Pero además decirte que, esto de los plugins gratuitos está muy bien, pero cuando de verdad encuentras una potencia y algo espectacular para tu web es cuando te metes en plugins de pago. ¿Qué significa? De pago entre comillas, porque si estás en una zona premium como la mía, vas a poder descargar plugins que son totalmente operativos y plugins premium. Directamente los descargas desde esas zonas porque es de código abierto y cada uno puede regalar o tener sus plugins directamente dentro de la web. Una vez entras en la zona premium de Nielmar, vas a poder descargar plugins como pues para acelerar tu sitio web, para poder tener un control, o sea, un montón de utilidades increíbles. No te pierdas esta sección de aquí, que es esta sección donde tengo lo favorito, lo que todo el mundo va más o menos descargando, y la verdad es que es la caña. Bueno, si tienes alguna duda o algo, ponte en contacto conmigo y directamente te resuelvo las dudas. Y ahora, pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.